En una rápida acción operativa, elementos de la policía Morelia detuvieron a tres personas que portaban armas de fuego y a una más que fue trasladada al centro de detención municipal por agresiones contra la autoridad. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Misión del Valle, lugar donde vecinos reportaron que personas a bordo de un vehículo portaban armas y mostraban una actitud sospechosa. Al arribar al sitio, policías municipales en coordinación con la Guardia Nacional ubicaron a los civiles, quienes, al notar la presencia policíaca, trataron de ingresar a una vivienda. Sin embargo, fueron detenidos. Tres de los civiles portaban un arma, cartuchos y una bolsa con una sustancia granulosa, presuntamente droga sintética, por lo que fueron llevados ante la Fiscalía General de la República. Otra persona más que se encontraba con los sospechosos no portaba objeto alguno, sin embargo, agredió con insultos a los policías, por lo que fue trasladado al centro de detención municipal para determinar responsabilidades.